Amigos de Toma de Referee, bienvenidos a este programa especial. Es día de asueto, sin embargo, la actividad de la lucha libre no cesa. Y más porque tenemos invitados especiales durante este programa, entrevistas especiales, mejor dicho, con grandes protagonistas de la escena local y de la escena también nacional. Vamos a arrancar con esta entrevista que realizamos hace algunos días allá en el Coliseo San Bruno con uno de los rudos y luchadores más importantes en la escena local. Me refiero a Rey Pantera. Platicó de todo prácticamente, sus inicios, el momento que tuvo allá en la Ciudad de México y también esa rivalidad con Eslabón Perdido que lo llevó a perder su máscara hace algunos años en la Arena Jalapa. Pero bueno, los dejo con esta entrevista que realizamos allá en el Coliseo San Bruno con Rey Pantera. Amigos de Toma de Referee, es un placer encontrarnos en el Coliseo San Bruno y poder entrevistar a uno de los elementos clave en este proyecto y base también de las últimas dos décadas de la lucha libre jalapeña. Me refiero a Rey Pantera, un elemento que tiene una particularidad que ya le hemos platicado en otras ocasiones. Tuvo la posibilidad, Rey Pantera, buenas noches en primera instancia. Tuviste la posibilidad y también la bendición de unir a dos generaciones de luchadores, los de la antigua, los de la vieja escuela, con esta nueva generación. Así es, pues eso es lo que siempre se trata de dejar, ¿no? Un poquito de legado, que la juventud que viene empujando muy fuerte se acople a los luchadores de antes, a la lucha recia, a la clásica, como se debe de ser. Sí, eso es de lo que se trata. Venías de una familia de luchadores y pues no sé si era obligatorio, pero me parece que era una asignatura seguir el camino de tus tíos, de tu papá, que también fueron grandes de la época de oro, Doctor Boris, el caso de Caballero Negro, Gorila Infernal, que estamos hablando de la época dorada de la lucha libre ahí en la Arena Jalapa. Así es, mi ídolo era el Gorila Infernal. Y yo fui el hijo del Gorila, él me dio su nombre. Y no se trata de que ellos te lo inculquen, se trata de que tú te lo inculques solo, ¿no? Estabas en un lugar donde la lucha era recia, era fuerte, y tenías que, veías esos motivos, tenías que entrenar durísimo para lograr llegar y brincar esas barreras que había. ¿Qué sentías cuando los veías de niño? ¿Qué te decían? ¿Cuál era el mensaje después de que bajaban de luchar y que seguramente los auxiliabas con la maleta, con las botas para ir a casa? Pues me vas a creer que era muy raro eso. Era muy independiente. Ellos, pues antes se cuidaban mucho la lucha libre y era raro ver a alguien con una maleta o incluso con la misma familia. Era muy, muy diferente. O sea, ellos llegaban a su casa y nosotros a nuestra casa y punto y aparte. Muchas cosas han cambiado de la lucha libre. ¿Crees que esa vieja escuela, que no solamente me refiero al estilo, sino también al respeto del luchador, a esa secrecía, se perdió? Sí, se perdió mucho. La verdad se ha perdido mucho. Tú ves muchos lugares, hay mucho luchador nuevo que sale con su máscara y su equipo a sentarse en un asiento después de que lucha. Ya anda con su máscara en cualquier lado para tomarse una foto. Y eso, pues, la verdad, no lo veo válido, ¿no? La lucha se respeta, para eso está el camerino, para descansar, para estar ya con tu familia, con tu novia, vas a estar afuera, ¿no? Yo siempre la he respetado, nunca me ves afuera, venga un luchador de México, venga lo que vea. Yo ya luché, estoy allá y punto y aparte. ¿Cuántos años de trayectoria ya, Rey Pantera? Y sobre todo, ¿cuáles han sido los mejores momentos de tu carrera? Mira, son ya 36 años, ¿sí? Yo empecé a la edad de 15 años y pues la verdad fueron muchos, son incontables los momentos maravillosos que yo he tenido, porque siempre subo a dar todo lo que hay que dar. He ido al toreo de Cuatro Caminos, he ido a México, he ido a muchas partes y siempre he tratado que la lucha jalapeña quede en alto, o sea, y te puedo, no me alcanzan los dedos para contar con toda la gente de México que he luchado y que he luchado contra ellos, no he subido a tomarme una foto. Siempre se han ido diciendo aquí sí hay escuela y eso es bueno para mí, de verdad.
¿Qué opinión te guardan ahora estos jóvenes? Afortunadamente ya son varios los que están buscando abrirse camino allá en la Ciudad de México en distintos escenarios, abriendo brecha, picando piedra con los independientes y que de poco a poco pues van logrando ganar espacios. Sí, pues la verdad he hablado con ellos y les dan unos consejos y siempre les he dicho los piececitos en el suelo porque ahorita ya la verdad no es que sea uno márgaro ni es que sea uno mal, pero ya es más fácil llegar a México. Sí, ya es mucho más fácil. Antes era muy difícil y aún así pues se podía y se hacía, ¿no? Pero ahorita hay más puertas más abiertas, hay más más forma más fácil de entrar, pero igualmente les cuesta y digo echarle ganas y que se sigan esforzando y que no se sienten en una sillita y que sigan entrenando. Dos cuestiones, Rey Pantera, complicadas ambas. La primera, ¿por qué un luchador con la clase, porque un luchador con la escuela que tenía, no se logró afincar en Ciudad de México, no se logró afincar en toreo, a pesar de que hubo por ahí una historia, a pesar de que hubo también ahí la oportunidad? ¿Qué pasó en ese lapso, Rey Pantera? Mira, te voy a decir, yo la lucha libre la amo, la quiero, o sea, para mí la lucha libre la respeto y no es una forma de vivir, sí. Yo vivo para la lucha libre, no vivo de la lucha libre. Entonces sí hubo muchas oportunidades, incluso el cambiarme el nombre, irme a México. Incluso Antonio Peña nos llegó a hablar a mis hermanos y a mí que nos fuéramos y que allá iba a ver dónde llegar. Oportunidades no faltaron, gracias a Dios. No es que sea yo payaso ni así, ni engreído. La verdad nunca nos faltó la oportunidad. Sencillamente yo opté por mi familia, ¿sí? Opté por ver a mis hijos crecer conmigo, estar con mi, disfrutarlos, estar y pues, la verdad no me puedo quejar, ¿sí? Porque aquí luchador que llega de México y me he enfrentado con él, ya sea Blue Panther, ya sea el que paz descanse el hijo del perro Aguayo, ya sea Octagón, quien sea, sabe que yo subo a luchar, ¿sí? No subo a ay señor esto que el otro, no, yo subo, por eso tengo mala mala reputación aquí en el ambiente de la lucha libre, porque yo no estoy para hacerle favores a un promotor, para hacerle favor a otro, para hacerle así, no, yo subo a luchar y no me importa quién sea, ¿sí? ¿Pero no es esa seriedad la que le hace falta a la lucha libre? Pues yo pienso que sí, la verdad sí, es lo que siempre les he dicho y siempre lo que les exijo, o sea, lo que digo a mis hijos, a cualquiera, digo, no, a mí llega un promotor y me dice, oye, es mi estrellita, y digo, a mí no me importa quién sea. ¿Qué es mi? Digo, no, a mí no me interesa. Y por eso no, así, no me llaman o esto. O luego incluso pues, vienen de México y me dicen, oye, vas, sí, adelante, sea quien sea. Sí, entonces eso es lo que te preguntas si es lo que dices, ¿no? Oye, ¿eres luchador? ¿O qué eres? Sí, es un payasito. Si eres que nada más vas a subir con fulano y nada más a subir con menguano, no. O sea, a mí me dicen, ¿vas a luchar? ¿Sí? ¿Dónde? ¿A tal lado? Ajá, sí. ¿A qué horas? ¿Tales horas? Ah, ¿con quién te pongo? Digo, no. Tú dime contra quién voy y ya. Se supone que te estás preparando, que te estás mentalizando, que te estás endureciendo, para que luego digas, nada más voy a luchar con mi hijo, voy a luchar con mi primo, voy a luchar con fulano. Ya, ahí ya se echó a perder todo lo que tienes de luchador. Ya casi nos están marcando el final de la entrevista, pero no quiero irme sin preguntarte, ¿cómo asimila Rey Pantera el hecho de perder la máscara con otro de los elementos de prosapia, también de escuela en Jalapa, como fue el Eslabón Perdido ya hace algunos años, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿cómo lo asimilaste al tiempo? Mira, pues yo lo asimilé como debe de ser, ¿no? Quisimos medirnos quién era el más cabrón y quién era el más marrullero. Resultó que pues, me descuidé y me ganó. Y lo asimilé como debe de ser. O sea, yo me puedo quitar la máscara en este momento. No tengo ningún problema de ay, que no me van a conocer. No, la subo porque me acostumbré mucho a mi máscara. Pero un aficionado me hizo una lucha sin máscara y una foto sin máscara, perdón, y adelante, o sea, no, lo asimilé, sigo entrenando y sigo demostrando que pues, hay todavía Rey Pantera para buen rato.
Agradecerte mucho la entrevista, todas las cuestiones importantes que nos contabas y los puntos de vista, sobre todo de un elemento de valía, de prosapia y de más de 30 años, 36 para ser preciso, de historia en la lucha libre jalapeña. Rey Pantera, te agradezco mucho la entrevista y bueno, qué bueno que estás con nosotros en Toma de Referí. Muchas gracias por la entrevista y saludo para toda la afición. Gracias, nosotros continuamos. Amigos de Toma de Referí, una entrevista muy especial para un servidor, sobre todo porque me encuentro con dos figuras importantes de la lucha libre, no solamente a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. De un lado, a un elemento que me tocó verlo en plenitud cuando su servidor era un niño, me refiero al señor Reyes Landa, cuando en aquellos entonces nos hacía soñar y nos hacía suspirar con el personaje de Mr. Peligro, por un lado, y por el otro lado también a alguien que continuó con el legado, que supo aprovechar también la oportunidad y la brecha que abrió el señor Reyes Landa, y me refiero a Fernando Landa, hijo de Tirantes, que como referee también ha sabido escribir su historia. A los dos les doy las gracias por esta entrevista para Toma de Referí y empiezo. Tiene el micrófono, hijo de Tirantes, ¿qué se siente de repente estar con tu papá, con tu maestro, con una persona que te enseñó las bases de este deporte y seguramente también toda esa pasión por la lucha libre te la inyectó? No, hombre, pues imagínate, antes que nada un gusto siempre platicar con ustedes, la casa de los deportistas veracruzanos, RTV, y pues es una, yo siempre lo he dicho, es una gran responsabilidad, es algo que tengo, que lo tengo en la espalda, que lo tengo en el pecho, que es el legado de mi señor padre, pero muy contento, muy satisfecho de lo que hemos logrado. Imagínate hoy que estuvimos en el cuadrilátero, frente a frente como luchadores, pues es algo realmente gratificante. Y qué más le puedo pedir a Dios. Yo de niño yo siempre dije que quería yo trabajar con él de refere, se me dio la oportunidad y posteriormente quería yo estar arriba del cuadrilátero también con él, y se me da la oportunidad, y qué más que estar de rivales, y realmente muy satisfecho con el trabajo. Yo creo que el nombre del hijo del Tirantes, el legado del Tirantes, está bien representado y bien cimentado. Preguntarle también, le pasamos el micrófono al señor Reyes Landa. Yo imagino que el orgullo de repente no te cabe en el pecho. Trabajaste con Fernando desde chico, te vio, te aprendió muchas cosas y sobre todo supo aprovechar enseñanzas y la brecha que abriste en AAA y en la lucha libre a nivel nacional. Sí, fíjate que es un parteaguas, porque antes de 92 el referee era algo así como un excremento de perro o algo nada. Con el nacimiento de AAA nace el Tirantes y una pleyade de grandes estrellas que triunfaron en el mundo. Y yo creo que dos personajes trascienden más que los demás, la Parca y el Tirantes. Hasta la fecha creo que primero bregué yo, luego hoy le tocó a mi hijo seguir luchando con eso de que por qué si es nada más el referee. Él por su lado actualmente, yo en mi momento luché en luchas televisadas, pero dicen que nadie es profeta en su tierra. Para la gente de Jalapa siempre seremos los que no valemos nada, los que no sabemos nada. Nada más que este parte ignorantes que no sabe nada le han dado la vuelta al mundo y tienen el reconocimiento de todos los medios. Entonces yo creo que hoy es como decía el programa, es corrección a la vieja escuela. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con él y voy a corregirlas. Y lo que yo no estoy de acuerdo con él, Eric, es luchísticamente. Entonces, si dentro de la lucha no estoy de acuerdo con él, tiene que ser dentro de la lucha. Y es lo que pasó hoy. Le di una demostración a mi hijo y al público que a mis 64 años casi todavía tengo la condición, el arresto, el conocimiento de poner en su lugar. Él tiene muchísima experiencia y he de decir, está muy fuerte. Y no porque es mi hijo, está muy fuerte. Anda haciendo luchas en otros lugares, acaba de tener una lucha en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que yo ahí sí se me hinchó el pecho de emoción porque vi comentarios muy buenos en los medios de comunicación. Y entonces yo sé que está fuerte.
pero primero fue el padre y luego fue el hijo. Y el respeto me va a tener que seguirlo teniendo hasta que yo me muera, porque todavía hay un señor para largo rato. Tirantes, ya hay referees que se están preparando aquí en Xalapa, aquí en Veracruz, que están haciendo cosas importantes y muchos de ellos pues van siguiendo también la escuela, el camino que abriste. Eso es bueno, fíjate que uno debe ser cuidadoso, porque decía yo hace unos días en una entrevista, hoy me arrepiento de tantas cosas que hice, que ya no estoy de acuerdo, pero en su momento era necesario hacerlas para poder trascender. A veces la gente tiende a imitar lo malo. Tengo cosas buenas, no me imiten lo malo, imítenme lo bueno. Sean generosos con la vida, sean generosos con sus públicos, sean profesionales y éticos. Y por supuesto, nunca olviden de dónde salieron, porque aquel que olvida su lugar de origen está condenado a regresar al mismo siempre y siempre y siempre. Yo, Eric, estoy muy agradecido con RTV, estoy muy agradecido con la gente. Tengo la fortuna de haber trabajado para 55 mil gentes en la Plaza de Toros, México, y para 65 mil gentes en el Estadio Nacional de Nicaragua, en el Madison Square Garden, en el Tokyo Domo y en el Alamo Domo, 85 mil gentes. Y me he entregado con el mismo respeto con el que me entregué hoy a 80 o 90 gentes. Eso es lo que se debe ser profesional, como ustedes en la comunicación, nosotros en la entrega. La pasión jamás se olvide, jamás se quede. Preguntarle y pasarle el micrófono al hijo de Tirantes. El legado es pesado, el nombre de Tirantes también, no es una situación sencilla, pero creo que lo has sabido sortear con fortuna y seguramente con mucho esfuerzo, con mucha capacidad y porque te hemos visto también, con mucho sufrimiento. Has salido de luchas donde te ha tocado subir como gladiador, con el pecho abierto, con sangre, pero siempre echando para adelante. Sí, algo muy importante que menciona mi padre es de que la gente piensa que hasta mismos compañeros, me he topado con la mediocridad de compañeros que dicen, es que tú nada más eres el referee, están equivocados. Yo desde los 8 años entrené lucha libre, estoy entrenando lucha libre, entreno pesas, estoy preparado. Gracias a Dios soy uno de los referees. Os puedo decir que después de mi señor padre en Triple A, soy el único referee que lleva 24 triple manías. Voy por la 25, 26 y 27 triple manías consecutivas sin fallar a ninguna en Triple A. Soy el único referee que ha estado trabajando ahorita como independiente en los Estados Unidos. Cuando un promotor realmente le invierte dinero a un referee, que es muy, pero muy difícil que a un referee le paguen siquiera los camiones. Así que yo estoy yendo a Estados Unidos, gracias a Dios estoy trabajando allá en Estados Unidos. Estoy luchando en Triple A, estoy luchando ya también como independiente. Entonces yo creo que realmente el legado de Tirantes está bien representado. Tengo a mis sobrinos, tengo a mi hijo. Yo creo que ellos van por el buen camino, se les está inculcando el respeto a este deporte, el respeto a este negocio, porque también para mí es un negocio, porque pues también, al igual que lo hizo mi señor padre, tengo la Plaza de Xalapa como promotor, tú lo sabes perfectamente, acabo de tener un evento en días pasados en la Arena Xalapa, donde yo creo que nadie de los que han venido últimamente han podido lograr tener esas entradas como las que ha hecho la promotora de clase mundial, su servidor que está al mando en la Arena Xalapa. Ya casi nada más para despedirnos, ¿qué le dirías a tu señor padre? ¿Como padre? Y como rival también, que ha sido en el encordado. No, yo siempre lo he dicho. Mucha gente piensa, y a mismos compañeros también dicen que nunca me puedo comparar con él, que porque él nunca me he comparado con él, estaría yo tonto y mal de la cabeza al quererme comparar. Siempre he tratado de que estoy junto de él, aprenderle cada cosa que él hace, cada cosa que él hizo, y se me ha quedado muy grabada, y gracias a esas enseñanzas de que es mi ídolo, sabe que lo amo, que lo quiero, que lo respeto, que más allá de la profesión, le doy gracias a Dios por permitirme tener un padre con la calidad humana y la calidad profesional que tiene él, y que más adelante igual íbamos a tener que solventar algunas diferencias que tenemos en el cuadrilátero, y no nada más a nivel local. En Triple A se está dando una situación por ahí con Lady Chan y eso, así que pues más que el Tirantes y el hijo del Tirantes, yo creo que hay una familia, un legado, un respeto, y que él sabe perfectamente que lo amo y que lo respeto. Le pasamos el micrófono al señor
Tirantes, ¿ya lo escuchó? Ahora, usted como cabeza de esta dinastía, porque ya no solamente es el hijo del Tirantes, ya es heredero, ya son otros elementos. Antes de que nos despidamos, porque tenemos el tiempo encima, ¿qué le dice? Yo estoy contento con él. Cuando inicié en esta profesión, no creí que el legado se extendiera, que mi dinastía se conociera a nivel mundial. Después de él está el heredero, está el sucesor, está Ronnie Ravi, está Traca Traca y está Jack Lee. Entonces tenemos mucho material, se cuida la lucha, se cuida el luchador y tengo un gimnasio que es un semillero de verdaderos luchadores como tú ves, Charifa Chaflán, y tenemos varios luchadores demasiado buenos y yo creo que con esto únicamente me resta decir, hijo, en el ring somos adversarios, abajo del ring sigo siendo tu padre y arriba me respetas como luchador y abajo me respetas como tu padre. Y a todos nuestros amigos de RTV, muchísimas gracias por su atención. A ti, Eric, gracias por estar siempre involucrado en algo que amo y respeto como es la lucha libre. Dios los bendiga a todos. Hasta siempre. Agradecerles a ambos el espacio y sobre todo a ustedes por su atención. Nosotros estamos en Toma de Referee. Muchas gracias. Princesa del Infierno, novel luchadora local que ha ido tomando relevancia a nivel local, se dice abierta a cualquier reto o enfrentamiento directo, ya que confía en su preparación y capacidades. La Ruda habló sobre qué rivales enfilan el callejón de la rivalidad con la llamada heredera del infierno, además de reconocer que poco a poco los promotores están confiando en la lucha libre femenil. Claro, bueno, pues con Black Queen, pues como tú lo dices, la rivalidad sí se está llevando, ya que pues los promotores nos ponen. Y la verdad es que sí es buena, pero pues también doy lo mío. Y con Guerrera, pues no he tenido tantos enfrentamientos, pero ahorita sí hubo un enfrentamiento con ella, algo directo. Bueno, pues como lo ves, la verdad es que está creciendo muy bien. Yo veo que hay compañeras aéreas, rudas y técnicas. Entonces la verdad es que me parece muy buena la idea de que mujeres se animen ya a unirse a este bonito deporte y que pues también ya casi no nos discriminan, porque antes era más como que las mujeres no a la lucha. Y pues, qué padre, ¿no? Princesa del Infierno, además de ganar espacio en las arenas locales, también ha emprendido gira en plazas tanto a nivel estatal como nacional. Para Toma de Referee, Lucero Muñoz Ruiz. Este próximo fin de semana, la actividad luchística se presentará en Jalapa, Veracruz y Orizaba, con grandes exponentes de la baraja veracruzana y nacional. Este sábado 16 de abril, en el Coliseo San Bruno, desde las 7 de la noche, se presentarán luchadores estelares del grupo internacional Revolución, como el jalapeño Yorba y Fulgor, quienes se acompañarán de Rey Pantera Jr. para medirse ante Deimos da Silva, Samurai Jr. y Laser Boy, además de otros destacados contendientes. También el sábado 16 de abril, pero en el Coliseo Veracruzano, tomarán el turno estelar las estrellas Tiburón, Atila y Anarquía, buscando el triunfo ante Faisán, Triple X Jr., Blue Angel, en contienda que emocionará al respetable, con acción desde las 8 de la noche. En Banderilla, la Escuela de Lucha Libre Municipal ofrece en el Gimnasio de Deportes de Contacto, desde las 7 de la noche, un cartel plagado de estrellas veracruzanas, en una contienda estelar estilo Royal Rumble, donde estará Super Angel, Rey Milán, Jaguar, Black Rhino, Safer, Guerrero Dragón y el estelar Destructor Negro. En el Coliseo La Concordia de Orizaba, la tres veces estelar Triple A rumbo a la primera Triple Manía 30 presenta gladiadores de la talla de Psycho Clown, Blue Demon Jr., Canek y Villano Cuarto, quienes empezarán a calentar el próximo evento estelar a celebrarse en Monterrey, Nuevo León. La función estará anunciada a partir de las 6 de la tarde. La actividad cierra en la Arena Fraternidad 2000 del Puerto de Veracruz, donde Rocky Marvin y Exorcista Jr. ponen fin a su rivalidad,
con una lucha de máscara contra cabellera, donde el rudo más polémico de Veracruz buscará arruinar el festejo por los 26 años de carrera del miembro de la dinastía Marvin, en combate de pronóstico reservado. ¡Ey! Toma de referee. Yorba, ganador del Tryout 2022, te manda un saludo y recuerda seguir Toma de Referee. RTV, siempre apoyando al talento veracruzano y jalapeño. Con esta información de la actividad que se dará este fin de semana, tanto en Jalapa como en Veracruz, yo me despido, agradezco su atención y los invito a quedarse por la señal de TV Más. Excelente noche y mejor fin de semana.